los modelos fiscales de todos los países de la OCDE, además del nuestro, otros 36. Y lo que nos dice este informe, lo que nos dice el estudio de la competitividad fiscal, Javier, es que en España tenemos evidentemente una base de contribuyentes muy estrecha, porque hemos perdido muchas empresas por el camino y porque nuestra tasa de paro es el doble que el promedio europeo. Entonces, cada vez que estamos subiendo impuestos, lo estamos haciendo sobre una base de contribuyentes que además es más pequeña de lo habitual. Ya te digo que si el paro español duplica la media europea, evidentemente ese esfuerzo recae sobre un número mucho más pequeño de trabajadores. En el caso de las empresas ocurre lo mismo. Estamos apretando y apretando las tuercas cada vez más y no sorprende que los ingresos, aunque estén aumentando, aumentan precisamente a base de tumbar el crecimiento. Este mismo mes, el gobierno hablaba de cómo ha aumentado la recaudación fiscal. Lo que se le olvida decir es que frente a su escenario original de crecimiento estamos un 50% por debajo. O sea que la pregunta no es si puede recaudar más, siempre se puede recaudar más, siempre hay maneras de seguir desplumando al ganso. La pregunta es otra, la pregunta es ¿a costa de qué? ¿A costa de qué estamos generando esa recaudación? Y lo que vemos es que España, cuando se compara con los países de su entorno y tenemos en cuenta el paro, la economía sumergida, es decir, las circunstancias de todos los países en términos generales, tiene mucho más esfuerzo fiscal que los países de nuestro entorno, tiene mucha más presión fiscal normativa y que si tenemos en cuenta el paro, la economía sumergida, es decir, la realidad económica de nuestro país, estamos casi un 30% por encima de los países de nuestro entorno. Esto lo que nos quiere decir es que al final esta reforma fiscal que está planteando el gobierno tiene que ir por una dirección totalmente y diametralmente opuesta a lo que ha sido la política fiscal hasta ahora, porque este mismo año que ya llega a su fin ha habido 10 subidas de impuestos en España, el próximo año llega una nueva batería de subidas de impuestos, solo en los presupuestos hay 5 aumentos fiscales ya.